levántate y sálvame. Levántate y sáname. Levántate y sálvame. Levántate y sáname. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Levántate y sálvame. Levántate y sáname. Sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía en este día jueves, donde nos unimos a la oración por todos ustedes, quienes a través del canal TV Familia en Venezuela siguen esta transmisión, también quienes a través de Radio María o de Amén Radio se unen a nuestra oración por los enfermos. Hoy vamos a orar por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Pedimos por quienes se han encomendado a nuestras oraciones a través del WhatsApp al 313-493-6237 y quienes en las redes sociales siguen esta transmisión de la Eucaristía en Teleaguadas, a todos aquellos que se unen a este momento de oración y alabanza. Oramos por sus necesidades, pedimos por quienes tienen en ese momento una dificultad o pasan por alguna enfermedad, para que el Señor con su gracia les sane, les conceda la paz y de manera especial les dé la fuerza para levantarse y reconocer que aquel que ha dado su vida en la cruz por nosotros es capaz también de levantarnos de cualquier situación de pecado o tristeza. Con estas intenciones y las que hay en lo profundo de nuestro corazón, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En un momento de silencio delante de Dios, les invitamos para que pidamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por los momentos en los que hemos ofendido a aquellas personas que decimos amar, pero también que nos unamos y pidamos por aquellas personas que nos han ofendido. Pidamos al Dios del amor y de la misericordia que nos dé su gracia para continuar caminando, para perdonar, para sanar nuestro corazón y de manera especial para aprender a sanar también el corazón de las personas que nos rodean. Allí vamos a presentar nuestras faltas, a presentar nuestro corazón como una ofrenda agradable al Todopoderoso. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento
pido perdón. Oremos. Oh Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga valientes y humildes testigos de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra que hoy nos regala el Señor. En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó el arca de los balares y le cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas, pero cuando la nube se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus pañuelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos: hombre, ¿por qué mi Dios permite que gente malvada, gente que hace tanto daño en el mundo, tenga tantos años de vida?
Y a veces personas que tienen momentos tan difíciles, que pasan por pruebas tan grandes, se van lo más pronto. Salía la noticia en redes sociales en estos días, la muerte del bebé en Estados Unidos. Y entonces uno se pregunta un poquito en el corazón, ¿cómo es que Dios permite que se muera un bebé? ¿Y cómo permite que tantas personas que han hecho daños, que han cometido genocidios, magnicidios, aún permanezcan vivos? Y es donde entendemos el sentido del Evangelio de este día y donde entendemos el sentido de las lecturas. Es que Dios sigue esperando que en el reino de los cielos, en donde hay buenos y donde hay malos, siempre haya salvación. Dios siempre sigue dando el tiempo para que algún día nos alcancemos a convertir. Bellamente lo va a expresar en el Evangelio, seguir haciendo salir el sol sobre los buenos, pero también sobre los malos, esperando que un día nosotros, que somos tan malos, nos lleguemos a convertir. Alcancemos un poquito a encontrar esa misericordia de Dios. Pero para encontrarla es necesario empezar a vaciar nuestro corazón, empezar a vaciar lo que somos y lo que tenemos, abrirle el corazón a Dios y permitir que Él, como hoy lo ha expresado la lectura del libro del Éxodo, llene de tal manera esta arca, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lo llene con su gracia, que al final solamente quede su amor y su misericordia para con los demás. Pero uno se va llenando el corazón a veces de tristezas, de melancolías, pero sobre todo de grandes resentimientos. Y uno piensa en el fondo que con esos resentimientos va a lograr satisfacer ese deseo de venganza. Y al contrario, siempre que llenamos el corazón de resentimiento y de tristeza, lo único que hacemos es cerrarle la puerta al Espíritu Santo. Padre, pero ¿y cómo podría yo abrirle la puerta al Espíritu Santo después de que aquella persona mató a mis hijos violentamente? Después de que aquella persona violó a mi niña o destruyó mi familia o tal vez acabó con los sueños que yo tenía en el corazón. Es muy simple, es aprender a abrir de tal manera el corazón que dejemos a Dios la justicia. La justicia no nos corresponde a nosotros. El único que puede hacer justicia es Dios. El único que es capaz de sacar lo nuevo y lo antiguo del arca que es nuestro corazón es Dios, que nos conoce, que nos ha creado y que, sabiendo de lo que estamos hechos, no nos condena, no nos rechaza. Tal vez si perdiéramos menos tiempo en odiar y en guardar resentimientos y venganzas, seríamos más felices. Tal vez si abriéramos el corazón a la gracia de Dios, esta nuestra iglesia, esa nuestra iglesia doméstica que es la familia, sería tan diferente que por ser tan diferente contagiaría a los demás del amor y de la misericordia de Dios. Hoy solamente queda decirle a Él, Señor, tengo tanto dolor en mi corazón, hay tantos momentos de tristeza y de angustia por los que he pasado, Señor, hay tantos sentimientos de venganza en mi vida, pero hoy te los quiero entregar. Hoy los quiero dejar a tus pies, Señor. Hoy quiero que me acojas en esa red que es tu reino y que, acogiéndome en ella, me dejes descansar en tus brazos. Personalmente, como sacerdote, me encanta aquella escena del Evangelio donde Jesús tiene a sus pies a María y Marta le reclama porque María no le ayuda con los quehaceres de la casa. Es hermosa la expresión de Jesús. Es que tú vives atareada con los quehaceres de la casa, pero María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Tú y yo ya hacemos, formamos parte, valga la redundancia, de esa mejor parte, que es estar a los pies del Maestro. Para poderlo contemplar falta una cosa, que saquemos de nuestra arca lo nuevo y lo antiguo y, dejándolo entrar, cambiemos nuestra vida. No porque el que me hizo daño merezca el perdón, a mi juicio, sino porque yo, que tengo resentimiento y tristeza, merezco algún día volver a sonreír y ser feliz. Allí donde estás, te voy a invitar para que hagamos un momentico de silencio, para que esta oración de los fieles, este momento en el que nos podemos encontrar con Jesús, abriendo el corazón, le permitamos transformar nuestra vida. Señor, te queremos pedir, y como tu sacerdote, Señor, te pido por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, los diáconos, para que tú les infundas tu gracia, tu amor y tu misericordia, para que nos regales, sobre todo, la oportunidad de ser verdaderos testigos de misericordia
y transmisores de perdón. Te pido también, Señor, por los gobernantes de nuestras naciones, para que tú los ilumines con la luz de tu sabiduría y les permitas luchar no solo por su bienestar, sino por el bien común, que es el bien de todos los pueblos. Oramos también, Señor, por todos aquellos que están en dificultades. Te presento de manera particular quienes nos siguen a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, del WhatsApp. Señor, concédeles tu amor, tu misericordia. Regálales tu fuerza para continuar caminando. Por los enfermos que en casa siguen la transmisión de esta Eucaristía, te pido por ellos, Señor, para que tú los llenes de tu gracia y de tu fortaleza y con tu Espíritu Santo les devuelvas la salud. Todas estas peticiones, Señor, las que quedan en lo más profundo de nuestros corazones, te las presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Estoy, Señor, pidiéndote, me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge benigno, Padre, las oraciones y las ofrendas de este tu pueblo, para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios y para que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora, acompañas a esta tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor.
Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, mis hermanos y hermanas, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Padre, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de todos nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos se durmieron en la paz de Cristo y cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a cada uno de nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, San Vicente de Paul, Santa Laura Montoya Upegui, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que has dicho a estos sus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz. He aquí, mis hermanos y hermanas, que este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y son dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas a mí al menos espiritualmente. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Muchas gracias a todos los que a través del canal TV Familia en Venezuela continúan siguiendo esta transmisión de la Eucaristía, en donde oramos por sus necesidades, oramos por todo lo que hay en sus corazones. También nos unimos a quienes a través de Radio María y Amén Radio se vinculan a la celebración de la Santa Eucaristía. Que el Señor les bendiga, que Él les guarde. Oramos también por todos nuestros queridos hermanos en Aguadas, quienes a través de Teleaguadas pues sintonizan esta celebración, y a quienes a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales de WhatsApp, pues continúan también siguiendo esta transmisión de la Sagrada Eucaristía. Recuerden que pueden solicitar la Eucaristía a través del 313-493-6237, disponible todos los miércoles y jueves. Oramos por quienes están enfermos y no se pueden mover de sus casas para que unan sus dolores y sufrimientos a la pasión de nuestro Señor. Oremos. Alimentados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, Padre, que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu iglesia, de manera que sean cada vez más numerosos quienes elijan el camino de servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol radiante y fulgente, mirando a tus hijos que sin ti perecen. Oh linda María, sagrario viviente. La prenda alcanzable de la salvación, calzando la luna ardiente santuario, docenas de estrellas envidia al dragón, temblando de miedo ante tu rosario. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy